quedamos en que nos engañaron. Listo. Bien. Es que ella dijo que puede ver el aura de las personas. Uy, solo le dio en el brazo. Y le dio en la pierna. Ay, Dios, salta el agua nomás. Muy bien, muy bien, muy bien pensado. Y esta gente no sospecha, es que de verdad, la Fu y el Mu nunca sospechan, el único que sospecha es el Jin. Van a encontrar sus lentes, sí. Encontraron a la Sara y les va a mentir, pinche. O está muerta. Ah, está viva. Ah, verdad que el Mugen no se puede meter porque no sabe nadar. ¡Oh! Una cascada. Verga. ¿Está ahí? No veo nada. ¿Cómo que los lentes son de mentira? Cuando se enteren que intentó matar a Jin. Es que el Mugen no sabe nadar. No sé por qué me río. Le va a mentir, de verdad. Es que esta gente no sospecha. La van a matar. ¿Eso qué es? Ya descubrió su arma. Y se va a buscar allí. Pero también, ponte, quédate a escuchar. Mátalo, muy bien. Qué chucha. Van a pelear, oh my god. Mugen. Véngate. Tienes que vengar a Jin. ¡Oh! El Mugen está molesto. El Jin sabe nadar, solo tenía una herida en la pierna y en el brazo, debe estar por ahí. No nos importa ya. Uy. Bien, verga. Miércoles. Quítate esas chanclas, pe, que no te dejan. Olviden lo que dije de las chanclas. Sirvieron para algo. Uy, le cortó la panza. Bueno, no pasa nada porque ha habido peores peleas con el Mugen. Ah, no le digas eso. No. Cállate, Fu. No te metas. Ay, es que le cortó. ¿Qué? Yeah. Mira,
Pena que le diga que nunca ha sido querido. Desmayada otra vez esa mujer. Uy, el Jin. Más vale que sea el Jin, porque él tenía dos espadas. ¡Ah, es Jin! Nunca la había visto con el cabello suelto. Pensé que era la chica. Nunca lo había visto, se ve súper diferente sin lentes. Uy, ¿cómo me hacen llorar la puta madre? ¿Verdad? Jin no sabe ni pescar. Le va a enseñar a pescar. Lo va a entrenar. No pesca nada. Ah, Jin ya sabía. Yo creo que no está siendo utilizada, o sea, puede ser que sí, contratada, pero le mencionó algo a Jin que era sobre que había matado a alguien. Por Dios, siempre el Mugen al borde de la muerte, Jim esta vez al borde de la muerte también. Esta sería como la tercera vez de Mugen. O la cuarta, no me acuerdo. Uy, se quitó las chanclas. Yo pensé que Fu, diré que Jim la iba a matar, que iban a pelear, pero Jin sigue mal. Le va a cortar en dos. ¿Qué fue? No entiendo. ¿Para eso? Sí, obvio, estúpida. Ah, se mató. No entiendo. Le malogró la pelea. ¿Qué? ¿Ahí va a terminar? Entonces, hay algo más detrás de todo, que no entiendo, la verdad. No sé por qué siempre los mandan a matar a Mugen y a Jin, aunque aún no sabemos el pasado de Mugen más o menos, y de Jin tampoco más o menos. Pero bueno.